y dicen que al pasar por las aguas tormentosas se agitan impetuosas en furioso tempestad, y en noches de luna llena de impenetrable misterio se ven a los siete negros sobre las aguas bailar. Pero es lo que mamé desde chiquita, el chamamé, y es algo que me tira mucho. Efectivamente, desde que nací, escuché siempre el chamamé. Tiene que gustar de que nacer, tiene que como llevarlo en la sangre, ¿viste? Pero es como un don nomás porque nadie lo enseñó. Pues mi papá, el que me enseñó mis primeros pasos en realidad, porque después seguí sola, escuchando, sacando a través de un grabador, todo de oído. Y yo prácticamente me crié con el chamamé en casa, es lo que me inculcó mi viejo, mi papá, fue siempre el chamamé, yo prácticamente mamé el chamamé, me crié con eso. Y yo, mira, no, ni yo sé por qué, porque mi papá no fue músico. Y a mí el chamamé me llega desde muy chico, ya que yo tengo a mis padres que son del norte, mi mamá de Corrientes, mi papá chaqueño. Y prácticamente desde que nací, escuchaba chamamé. Y yo soy muy, muy fanática de Bruno Mendoza. Él es mi referente. Uno de mis referentes. Después tengo otro que es Juan Hipólito Benítez. También otro referente, de Balmaceda. Esos son mis referentes siempre. Los escucho, me encanta lo que hacen musicalmente. Y yo escuchaba mayormente guitarra vocero. Y ahora, bueno, es como que cambié un poco el estilo, hago más un poco el estilo romántico. Pero bueno, yo a mí el que me marcó siempre desde el principio fue el guitarra vocero. Siempre me gustó Seca Solís, chamamé auténtico. Para mí siempre fue Seca Solís, muy viejo, loco de los Cardosos. A mí también me gusta, pero
me tiro más para ese lado, siempre me gustó Ceja Salud. Avelino Flores, Manuel Finzen, Tilo Tristán, nosotros aprendimos de ellos, nos miramos ahí. Avelino Flores, Tránsito, Coco Maravilla. De la época de antes, por ahí soy más fans de Isaac. Él es quien más me tira un poquito más. Para mí es como que tiene más gusto, pero los dos son Coco también. Pero yo me tiro más por Isaac. Esto por ahí no es que se aprende un día para el otro. Hay que dedicarle mucho tiempo, ensayo y esfuerzo. Si esto no te gusta, no. Es muy difícil aprenderlo y tocarlo con sentimiento. Rosario es una zona bastante chamamecera porque hay mucho provinciano. Lo lleva adentro en chamamé. A mí en lo particular es algo que me lleva a otro mundo, el chamamé particularmente. Correntina, sobre el río Paraná, allí Camapulta está, es lugar de ensoñación, de histórica tradición, de la historia del pasado, de la ciudad que fundara Juan de Vera y Aragón. Según cuenta la leyenda, que eran siete los nativos, y por las aguas del río huyeron de su patrón, desafiando el rigor profundo y torrentoso, y el remolino furioso del agua se los llevó. Y dicen que al pasar por las aguas torrentosas se agitan impetuosas en furioso tempestad, y en noche de luna llena de impenetrable misterio se ven a los siete negros sobre las aguas bailar. Hoy en la actualidad se puede decir que hay muchos jóvenes, bailarines, músicos, mucha gente joven que está prendida al chamamé. En embarcación, allí supo naufragar, por el trágico final de aquellas almas difuntas, hoy se llama Camapulta, el pico de su lugar. Según cuenta la leyenda, que eran siete los latinos, y por las aguas del río huyeron de su patrón, desafiando el rigor profundo y tormentoso, y el remolino furioso del agua se los llevó. Thank you.